Señor, abre mis labios. El Señor es admirable en el cielo. Thank you.
Tú, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Creados todos del Señor, bendecido el Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecido el Señor. Señor en el cielo, aleluya. Alaba al Señor en lo alto. Alabado todos sus ángeles, alabado todos sus ejércitos. Alabado sol y luna, alabado estrellas lucientes.
Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos.
Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en Cristo la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestra miseria. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración en la que nos reunimos el cabildo y el clero de esta basílica, servidores de todos ustedes, a rendir homenaje, a rendir culto a Dios nuestro Padre a través de la intercesión y presencia amorosa de la Santísima Virgen María. Y en este domingo, muy especialmente, muy agradecidos con Dios, puesto que se inicia el año jubilar, los 125 años de la coronación de pontificia de la imagen de la Virgen María, esa corona que ven ustedes allí, grande, hermosa, un homenaje, un reconocimiento. María se lo merece, María es quien nos guía como nuestra reina. Y el día de hoy, ya lo leeremos en el decreto en su momento oportuno, se inicia este tiempo de gracia, de regalo de Dios a través de las indulgencias. Pero para prepararnos adecuadamente a estos sagrados misterios, pidamos al Señor que perdone nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo.
Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros, y sus razonamientos pueden equivocarse. Porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma, y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra, y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no les das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograremos los hombres enderezar nuestros caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Tú eres, Señor.
Dios y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recibieras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti? No solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre,
¿no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haberla echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir a otro rey? ¿No se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Estimados hermanos y hermanas en el Señor Jesús, este día nuestro Señor Jesucristo nos llama a aplicar el primer mandamiento de la ley de Dios. Todos, al estudiar el catecismo, recordamos que el primero de los 10 mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el día de hoy el Señor lo aplica a sí mismo, a su seguimiento. Quien prefiera a su padre o a su madre antes que a mí, no es digno de mí. Quien prefiera sus cosas, es decir, no renuncia a ellas por mí, no puede ser mi discípulo. Aquellos hombres a quienes Jesús había llamado en Galilea, sin duda alguna habían dejado sus ocupaciones habituales y decidieron seguir al Señor. Pero lo que Jesús pide no es solamente un poco de tiempo, un poco de nuestra atención. Jesús reclama para sí mismo el sitio que solamente Dios puede tener, el de Dios mismo, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Para nosotros, Jesucristo no puede ser solamente un gran hombre, un gran profeta o líder social cualquiera. Él tiene que ocupar el centro de nuestro corazón, lugar que solamente Dios debe ocupar. Por poner una sola aplicación, entre muchas otras que pudiera haber de lo que Jesús nos propone este día, podemos hablar del reconocimiento que hacemos de Dios al inicio de nuestro día. ¿En quién pensamos? ¿En qué pensamos al despertar? Claro, podría expresarse a través de un Padre Nuestro, podría expresarse a través de un Ave María, puede expresarse también en un decirle: Señor, reconozco que tú eres Dios, yo no soy Dios, soy criatura. Tú eres eterno, yo soy temporal. Tú eres el Todopoderoso, yo soy débil y frágil. Esto nos permite ubicarnos y ordenar el mundo de una manera muy distinta a como lo hacen muchos no creyentes. Muchas personas para quien Dios no es Dios, ni Jesucristo es Dios, inician su día pensando en sus problemas. Por fuerza de sus recuerdos, hacen presentes los enojos y conflictos que tuvieron ayer, y por la imaginación se vuelven a pelear. Dicen y hacen, claro, siempre en sus fantasías, muchas cosas que no cambian nada en la realidad. Mientras nos bañamos, me estoy peleando. Total, que al ver a la primera persona en la mañana, sea el esposo, la esposa, el hijo, la hija, o el papá o la mamá, ya estamos enojados. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Tantos problemas con los que tengo que lidiar. Bueno, esa es otra manera de comenzar el día. Si esto pasara a unos de nosotros que estamos aquí presentes,
Bien nos queda el llamado de Jesús. No prefieras tus problemas, no prefieras tus proyectos, no prefieras a tu madre, a tu padre, a tus hijos o hijas. Prefiéreme a mí, piensa en mí. Y siendo mi discípulo, conocerás una forma muy diferente de vivir, de entender las cosas. Para concluir, quisiera comentarles una anécdota. Un hombre no creyente avisó a sus amigos que se ausentaría del círculo de amigos porque le habían detectado cáncer en el oído y era necesario que iniciara los tratamientos médicos. Varios miembros del grupo le ofrecieron que orarían por él. Agradeció los buenos deseos, pero aclaró que él no era creyente. Otro miembro del grupo ese mismo día habló sobre la Virgen de Guadalupe en el grupo porque quería venderles unas imágenes que él hace, un artista. El enfermo se emocionó mucho de lo que dijo esta persona e hizo un regalito a su amigo, le regaló su corbata por aquella excelente presentación sobre la Virgen de la Guadalupe, en la cual no creía. Uno no creía en Dios ni nada que se le parezca. El otro solamente quería vender sus imágenes. Unos días después, el enfermo escribió, ya saben ustedes, a través del chat del grupo en el teléfono, un mensaje lleno de emoción diciendo que se había sanado completamente y que el doctor le había preguntado si se había encomendado a alguien o qué había hecho. Él dijo que no era creyente, pero que ciertamente hacía unos días había escuchado una plática sobre la Virgen y se había emocionado y había sentido que ella estaba presente entre ellos. Para no hacer el cuento largo, a todos les compartió una selfie tomada aquí en la basílica, como de aquel lado, porque la Virgen se ve a su izquierda, ¿verdad? Les compartió la selfie porque había venido a la basílica a darle gracias a la Virgen porque lo sanó. ¿Qué concluyó? Quien no cree en Dios, espera lo posible dentro de sus parámetros, que son bastante pequeños, ir con el médico, someterse a los tratamientos. A Dios sí que le importamos y se nos manifiesta para que lo prefiramos a Él, para que no nos quedemos enfrascados en nosotros mismos, en nuestras cosas, en nuestros problemas ni en nuestros proyectos. ¿Lo vamos a preferir a Él? Cada uno tiene la respuesta. Les invito a que nos pongamos de pie. En este momento, antes de proclamar nuestra fe, vamos a dar lectura a un decreto que es el inicio de un año de jubileo. Va a iniciarse este 8 de septiembre, un tiempo de gozo por la celebración de los 125 años de la coronación de la Virgen de Guadalupe. Se da decreto al siguiente documento de la Penitenciaría Apostólica, un organismo de la Santa Sede en el Vaticano. Decreto: la Penitenciaría Apostólica, en virtud de las facultades otorgadas por especial mandato en Cristo de nuestro Padre y Señor Francisco, por la Divina Providencia Papa, al eminentísimo y reverendísimo señor cardenal, titular de los santos Fabián y Venancio, popularmente conocida como Villa Fiorelli, cardenal presbítero de la Santa Romana Iglesia Aguiarretes, arzobispo metropolitano mexicano, primado de México. Después de escuchar el parecer de los prelados investidos con la dignidad episcopal, benignamente se concede, por motivo del 125º aniversario
de la coronación de la Sagrada Imagen de Nuestra Santísima Señora de Guadalupe, que el día que los fieles elijan, habiendo asistido al santo sacrificio, con verdadero espíritu de arrepentimiento y caridad, y participando en el sagrado rito, se les concede la bendición apostólica con la correspondiente indulgencia plenaria, lucrada según las acostumbradas condiciones de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del romano pontífice. Los fieles laicos que por una razonable circunstancia no participen físicamente en los sagrados ritos, pero que participando a través de los medios de comunicación de la radio o televisión reciban devotamente la bendición papal y tengan la recta intención, puedan recibir y lucrar plenamente, de acuerdo a las normas jurídicas, la indulgencia plenaria, no obstando nada en contrario, dado en Roma, en el Palacio de la Penitenciaría Apostólica, a los 30 días del mes de agosto del año de la Encarnación del Señor 2019. Firman Mauro Cardenal Piacenza, Penitenciario Mayor, Cristóforos Níquel, Regente. Agradecidos con Dios por los dones que nos da, proclamemos ahora nuestra fe todos juntos diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras plegarias y atienda nuestras peticiones. Oremos diciendo: escúchanos, Padre. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la guarde de todo mal y acreciente el número de sus hijos, oremos. Escúchanos, Padre. Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las naciones, renazca en el corazón de los hombres el amor y arraigue entre todos los pueblos la mutua comprensión, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios, Padre Todopoderoso, purifique al mundo de todo error, devuelva la salud a los enfermos, aleje el hambre, abra las prisiones injustas y conceda el regreso a los que añoran la patria, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor nos conceda perseverar en la fe hasta el fin de nuestra vida y después de la muerte nos admita en el reino de la felicidad, de la luz y de la paz, oremos.
escúchanos, Padre. Señor Dios, todopoderoso y eterno, que sabes que apenas conocemos las cosas de la tierra y con trabajo descubrimos el rastro de las del cielo, escucha nuestras oraciones y envíanos la sabiduría de tu Espíritu, para que como verdaderos discípulos de tu Hijo, llevemos nuestra cruz de cada día y unidos a Él sigamos fielmente tus caminos. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu divina majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Por los del Señor.
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Al impartir la bendición, tengo presentes a los niños que son presentados con agradecimiento a Dios y para que la Santísima Virgen los acompañe en su crecimiento. También tengo presentes a las personas enfermas, a las personas ancianas que han venido a invocar la intercesión de la Santísima Virgen para su sanación, a aquellos que también atribulados vienen a pedir la paz y aquellos objetos que son presentados, objetos de devoción cristiana, por supuesto, para ser bendecidos. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.